Muy buenas. Ya estamos por aquí, creo que estamos emitiendo correctamente. Por aquí tenemos ya alguna personita conectada. Eso es, ahí estamos, vale, perfecto. Ha costado un poquito realizar la conexión porque no sé por qué me estaba dando un fallo, pero ya lo tenemos. Vale. Ok, ¿estamos ready? Vale, perfecto. Bueno, pues ya estamos. Bueno, chicos, buenas tardes. Yo soy Javi Lara, Cuchi en redes sociales, y hoy os voy a dar una clase de ciclo indoor en casita, porque como sabemos podemos estar totalmente activos y realizar cualquier actividad deportiva desde casa con todas las opciones y variantes que estamos ofreciendo por aquí. Podéis conectaros en directo al canal, luego también las clases quedarán todas guardadas tanto en el canal de YouTube como en Instagram TV, así que cuando queráis empezamos. Simplemente necesitamos la bici, una toalla, agua y al lío. Bueno, os cuento un poquito muy rápido, ya me subiré a la bici y empezaremos. Vamos a realizar un entrenamiento por intervalos de alta intensidad. Lo que pasa es que voy a realizar la clase también un poquito con un nivel en progresión para adaptarla sobre todo a todos los niveles y que todos podamos disfrutarla, y cada uno a nivel individual puede aumentar más o menos la intensidad del entrenamiento. El entrenamiento es muy sencillo, vamos a realizar 30 minutos, de los cuales lo he dividido en 3 bloques, que son una fase de calentamiento que haremos progresivo, después la fase de trabajo, que haremos 20 minutos de trabajo por intervalos, realizaremos 4 bloques de 5 minutos en los que haremos 1 minuto y medio de trabajo y 1 minuto de recuperación. Iremos aumentando progresivamente las cargas en la bicicleta, ahora os explicaré un poquito. Y ahí ya, a nivel particular, cada uno de esos 4 bloques de trabajo que vamos a realizar podéis aumentar si queréis un poquito más la intensidad. Después de terminar estos 4 bloques de trabajo, realizaremos 5 minutos de recuperación activa, iremos bajando poquito a poco para ir recuperando las pulsaciones y llegar a nuestro estado de reposo. Y con eso habremos terminado la clase de hoy. Así que nada, esperaremos 2 minutitos más y empezamos, ¿vale? Vale, voy a preparar también el ordenador, que ya lo tengo por aquí, para poner musiquita. Y empezamos. Vale, vamos al lío. Como veis, hemos cogido música cañera. Ajustamos todos la bicicleta, ajustamos bien pedales, posición, para que llevemos una postura completamente ergonómica, que no tengamos las piernas ni excesivamente flexionadas ni completamente estiradas. Y poquito a poco vamos a empezar a llevar esa cadencia suave para empezar la primera fase del entrenamiento de hoy, que será el calentamiento. Voy a coger también el tiempo y así lo llevaremos todo controlado. Si ya marcamos todos los tiempos, tiempos de subida, tiempos de bajada, cambio en cargas,
todo. Vale. Vale, empezamos la clase en 3, 2, 1, tiempo. Ahora sí, empezamos el calentamiento oficial, 5 minutos de trabajo. Como os he comentado, vamos a realizar 4 bloques de trabajo. Un entrenamiento intervalico de alta intensidad adaptado a la bicicleta. Es un tipo de entrenamiento básico que podemos realizar y adaptar tanto en carrera como en bicicleta, en elíptica, donde queramos, que consiste en tiempo de trabajo y tiempo de descanso. El tiempo de trabajo tiene que ser bastante alto, con una intensidad bastante elevada, pero como os he dicho, es la primera clase. Vamos a realizar 4 clases más esta semana, perdón, 4 clases en total, será domingo, martes, jueves y domingo. Toma nota, porque os espero a todos ahí, dándole caña a estos entrenamientos en casa. Vale, perfecto, llevamos primer minutito de calentamiento, aguantamos ahí. Muy importante, fundamental, que adaptéis vuestra propia carga base, vuestra propia carga de inicio en la bicicleta. Es decir, quitar toda la resistencia de la bicicleta y adaptar una resistencia que os permita llevar una sujeción en las piernas, una cadencia constante, sin aplicar una resistencia alta, para que después, desde esa carga base, desde esa parte o punto de partida, vayamos añadiendo las fases del trabajo. Aguantamos ahí. Recordad, esto es solo la activación, así que es muy importante que llevemos una cadencia sueltecita y ligera para ir entrando en calor. Vale, llevamos la mitad del calentamiento. Vale, y os voy contando para que preparéis para la primera fase, el primer bloque del entrenamiento que vamos a realizar. Será 4 bloques, primeros 5 minutos, 1 minuto y medio de trabajo, 1 minuto de descanso. Desde nuestra carga base, nuestro punto de partida, añadiremos 2 cargas más y mantendremos ahí un trabajo más lento, que notemos que llevamos las piernas más sujetas y que empezamos a aplicar esa fuerza frente a la resistencia que nos está aplicando la bicicleta. Como os he dicho, voy a hacer un trabajo progresivo, adaptado a todos los niveles, pero si alguien quiere meter más intensidad o mayor trabajo, que no empiece con 2 cargas. Puede empezar con 3, añadiendo siempre una carga más al trabajo que nosotros vamos a realizar. ¿Correcto? Queda un minutito de calentamiento y empezamos. Pa.
30 segundos y empezamos. Ya notamos cómo empieza a entrar nuestro cuerpo en calor. Poquito a poco va elevándose las pulsaciones y empezamos a tener esa sensación de tener que respirar un poquito más. Vale, nos preparamos, dos cargas, primera fase de trabajo, una y dos, y aguantamos ahí, un minuto y medio, pa, pa, vamos. ¡Aguántalo! ¡Vamos! 45 segundos, ¡aguantamos! ¡Aguanta! ¡30 segundos! ¡15 más! ¡Aguanta! ¡Vamos! 5, 4, 3... ¡Reducimos a carga base! Una y dos. Y aguantamos ahí. Fase de recuperación, un minuto. Aguanta ahí. Aprovecha para coger aire. Recuerda, carga base. Y volvemos en 30 segundos al punto de inicio del trabajo. Otro minutito y medio con dos cargas y apretamos ahí. Venga, 15 segunditos y empezamos. Cinco, cuatro, adapta tu carga y vámonos. Uno, dos, y ahí, vamos. Un minuto y medio. Manténlo ahí. Pa, pa. Vamos. Segundos, vámonos, seguimos. Vamos, aprieta ahí. Aguanta, 15 segundos. Cinco más y bajamos, va. Cuatro, tres, dos, uno. Volvemos al trabajo de recuperación. Un minutito y primer bloque completado. ¿Qué tal? Empezamos a romper a sudar. Ya sentimos el calor. Vale. Segundo bloque de trabajo. Cargaremos tres cargas
una carga mayor que antes y nos iríamos arriba a trabajar de pie durante un minuto y medio y volveremos a hacer otra recuperación de un minuto con carga base. Muy importante, si no tienes bien ajustado tu carga base, sobre todo a la hora de ponerse de pie, debemos de llevar una buena resistencia para no dañar nuestras rodillas y no notar que vamos demasiado sueltos y locos en el pedaleo. Así que si tenéis que añadir un poquito más, aunque hayáis contado las tres cargas, lo hacemos. 1, 2 y 3. Y arriba. Y ahí. Un minuto y medio lo aguantamos arriba. Vámonos. Va. Eso es. Para sentir un mayor trabajo, no lancéis el cuerpo en exceso hacia adelante. Tenéis que notar cómo vuestro glúteo está tocando ligeramente con la punta del sillín. Y aguantamos ahí. Vamos. Aguanta. Un minuto. Quedan 30. Vamos. Eso es. Diez segunditos y recuperamos. 5, 4, 3, 2, 1 y abajo. Recuperamos un minutito, cadencia elevada. Cogemos aire. Aprovecha ahora para beber agua, secarte el sudor, coger aire y respirar fuerte para la siguiente serie. Treinta segunditos. ¡Vamos! Vale, aguantamos 10 segunditos ahí. Recordad, 3 cargas y elevamos arriba. Prepáralo. 1, 2, 3 y arriba. Vamos, fuerte. Eso es. Duro, pedaleamos duro. Fase de trabajo, recuérdalo. Treinta minutos y acabamos. Vámonos. Y aguanta. Seguimos ahí. Venga, llevamos un minutito ahora. Quedan 30 segundos y recuperamos. Y tendremos completado el segundo bloque de entrenamiento. Aguántala. Aguantamos 10 segundos. 9, 8, 7. Recuerda que ahora descansamos. Aunque la música nos lleve arriba, nosotros bajamos. 3, 2, 1. Aguanta y abajo. Segunda fase de recuperación. Un minutito. Volvemos a la carga base. Recuperamos y preparamos el tercer bloque de trabajo, en el que añadiremos 3, 4 cargas y haremos un trabajo concentrado
desde abajo. Ahora toca pedalear duro, agarrarse muy fuerte y apretar. Aprovechamos para recuperar un poquito, tomar aire. 15 segundos y empezamos. Vale. Vamos. 1, 2, 3, 4. Y ahí, empezamos. 3, 4 cargas, duro. Manténlo ahí. Vamos, aguanta. Recuerda, 3-4 cargas, sujeción de un 70% de las piernas. Seguimos. Vamos, pedaleo constante y mantenemos ahí 30 segundos. Aguántalo. 15 más, vamos. Caña y ajustar muy bien la resistencia del volante. Recordad, un minuto de descanso y volvemos a repetir una serie más este trabajo. Sentado, 3-4 cargas, adaptado a vuestra condición o al nivel de entrenamiento que busquemos. Si queremos añadir más, trabajamos más duro. 10 segunditos y vamos a por la segunda serie de este tercer bloque. Nos quedará un cuarto bloque de trabajo. 5, 4, 3, ajustamos cargas. 2, 3, 4. Vamos. Y empezamos ahí. ¡Aguántalo! ¡Vamos! ¡Seguimos! Vamos, familia, duro. Un minuto, nos quedan 30, aguántalo. Aguantamos. Cuarto bloque
de trabajo. Últimos 5 minutos de trabajo intenso. Vamos a añadir una carga más, 4 cargas de trabajo, un pedaleo muy duro y nos iremos arriba. 15 segundos y empezamos. Aprovecha este tiempo de descanso que nos viene la subida más grande. Esa subida que cuando la alcancemos tendremos la gloria con el final del entreno. 5 segundos, prepara tu carga. 1, 2, 3, 4 y arriba. Vamos. Manténlo ahí. Eso es. Venga, apretamos fuerte esa subida. Vamos, último. Seguimos ahí. Vamos, vamos, vamos. Seguimos, familia, pedalearlo duro. Arriba, aguántalo. Quedan 30 segundos. Y cogemos ese llanito de un minuto para recuperar. Aguantamos, 15. Y recuperamos. Vamos. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, nos sentamos. Carga base. Recuerda, un minuto para volvernos ahí arriba. Aprovechamos esa recuperación para soltar piernas y tampoco dejar que nos caigan en exceso las pulsaciones, porque nos viene la última subida, último pico. Aquí lo vamos a dejar libre, al gusto. 4 cargas más, añade el trabajo que quieras para terminar. 15 segundos y nos preparamos. Mano en carga, ajustalo. 1, 2, 3, 4, 5 y arriba. Último minutito y medio, familia. ¡Vámonos! No vale rendirse. Hay que seguir, hay que seguir. Que ya lo tenemos. Visualicemos la llegada. Aunque estemos dentro de casa, la actitud y las ganas es mucho más grande que todo esto, porque lo vamos a superar juntos. Vamos, último minuto de trabajo. Aguántalo. Añade una más. Va. Aguantamos ahí. Vamos, familia. Últimos 30. ¡Va! ¡Fuerte! ¡Manténlo ahí! 15 segunditos. Ya lo tenemos. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Siéntate. Vale, vamos a aguantar ahí un minuto y de la carga base metemos una más. Eso es. Y aguantamos ahí para no soltar de repente las piernas de tanto trabajo
y recuperamos un poquito con algo de resistencia. Un minuto y habremos terminado nuestra fase de entrenamiento y tendremos 5 minutos más para recuperar. Aguantamos ahí 15 segunditos más. Venga, 5, 4, 3, 2, 1, carga mínima. Ponemos la bicicleta al mínimo. Y aguantamos ahí. Recuperamos. Y dejamos que poco a poco nuestras pulsaciones vayan cayendo a su estado de reposo. Yo he roto a sudar totalmente. Aguantamos ahí. Cadencia alta, ritmo constante. Prácticamente nada de resistencia y nos dejamos llevar para ese deseado final. El final de nuestra primera clase. Tenemos ahí. Vale, llevamos la mitad. Dos minutitos más y habremos terminado, familia. Como veis, es un trabajo muy cortito, pero si lo enfocamos bien en las fases de trabajo, podemos buscar un punto de intensidad medio-alto, combinándolo con la fase de descanso, nos puede hacer sudar y hacer un trabajo que con poquito tiempo es más que efectivo. Último minutito, familia. Segunditos, aguantamos ahí, cogemos aire, venga, 15 segundos, vamos bajando poco a poco el pedaleo, mantenemos ahí, muy despacito, vale. Nos bajamos de la bicicleta y aguantamos ahí porque vamos a realizar
unos pequeños estiramientos para dar por concluido esta sesión. Finchus. Mira este color. La textura. Vale. Nos ponemos a un ladito de la bicicleta y aprovechamos para estirar. Empezamos elevando un poquito. No sé si se ve. Voy a bajarlo un pelín. Ahí. Elevamos un poquito la punta del pie, podemos aprovechar la bicicleta para apoyarnos y desde ahí bajamos. Cambiamos. Cambiamos, pierna adelante, abrimos ahí bien y empujamos, nos ayudamos con el apoyo de la bicicleta. Cambio. Cambiamos, cuádriceps arriba, cambiamos. Pierna en la bicicleta y aguantamos ahí. Cambio. Cambiamos, cogemos el codo aquí y estiramos. Cambio. Cambiamos. Cogemos ahí y buscamos con el codo hacia atrás, estirando el fijo. Cambio. Estamos ahí. Desde aquí vamos a buscar arriba. Nos cogemos igual atrás y estiramos ahí. Primera clase completada. Bueno, primera clase terminada. Espero que os haya gustado. Y os espero el próximo martes a las 5 de la tarde con una nueva sesión de ciclo indoor en casa. Como veis, se puede trabajar, se puede entrenar, porque con ganas todo es posible. Un saludo muy fuerte, soy Javi Lara,
Cuchi, y os espero en el próximo entrenamiento. Un abrazo.